Bueno, ella se llama Candida Costa, vive aquí en el barrio Sara. En la primera sesión vieron conceptos que estaban relacionados con la autoestima, ¿verdad? ¿Qué piensan que tiene relación hoy lo que hemos visto en la caja con la autoestima de cada una de nosotros? Hemos hablado de que había que amarse, valorarse. Y a veces nosotros le damos importancia a otras personas, pero la más importante soy yo. Persona, porque si yo no me cuido, si yo estoy enferma, si yo no estudio, yo no puedo hacer nada. Debemos valorarnos a sí mismo. Debemos entender de que nosotros no debemos ser pisoteados, debemos saber quién soy yo. Por eso no va a entristecerse o no va a sentirse menos que otro, porque entonces está bajando su autoestima. Por lo menos digo yo, si mi autoestima soy como soy, yo no puedo ser como usted o como ella, porque su autoestima es aparte, la mía es diferente, entonces, pero yo me quiero a sí mismo como soy. Princesa, eres una bebé muy especial, inteligente, de buena actitud. Sigue así, llegarás muy bien. Señora guapa, es una persona muy sociable, inteligente, cariñosa y pública. Me regaló esta hermosa manzana. Hermana Marisa, la quiero mucho en el Señor por ser buena amiga. Muy bien. Me ha gustado porque me ha ayudado a desestresar. Me he desestresado. A terminar casa, lavar, limpiar, no quedar en el circuito, en la mañana. Me ha ayudado a veces. Hola, muy buenas noches. Estamos acá desde el barrio Sadesh. Estamos en el taller de la artesana y acá nos acompaña Andrea y le vamos a hacer un par de preguntas. Andrea, ¿cómo te has sentido tú en este taller? Pues muy bien, me ha gustado. Ha sido muy bonito. ¿Qué es lo que te ha motivado estar asistiendo a estos procesos? Pues me ha motivado que puedo mantener, hacer otras cosas, mantener mi carácter, aprender mucho más de lo que yo sé. ¿Qué has aprendido tú durante el proceso? Cómo llevarme con las personas, a cómo actuar, hacer muchas cosas. ¿Te gustaría volver a participar en este proceso? ¿De qué manera te han servido los talleres y qué perspectivas crees tú que vas a retomar de los talleres? El de la comunicación. Porque tengo una hija con la que tengo que comunicarme mucho y ese taller me gustó bastante. Hay veces tenemos que saber escuchar para poder comunicar bien lo que queremos transmitir. Ese tema de la comunicación es muy importante para mí y el de confort, salir del confort. Hay veces estamos enfocados en una sola cosa y nos encerramos. Pero este taller decide que podemos avanzar más. ¿Y está dispuesta a seguir participando en el proceso? Claro que sí, me interesa mucho. Material que no se va a desechar, se va a tirar, se va a botar. Nosotros agradecemos también a cada uno de ustedes y el esfuerzo y el
la oportunidad que nos dan de aprender. Y bueno, el motivo de hacer esto es porque uno aprende, puede hacer trabajo que uno no sabe. Y también como hay tanto material que se puede reciclar, que en vez de botar, pues se puede utilizar en algo que sea de provecho. Y una vez se aprende a hacer cosas que uno no sabe, pues por lo menos los bolsos, otras cosas que uno no ha aprendido, y también distraerse para salir de la rutina diaria y también para la economía también, que es bueno, que también uno aprendiendo después se venden y el producto pues la gente lo compra y le sirve, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Judith García, yo trabajo con artesanía, en trabajos manuales, desde hace 11 años. ¿Viene con algo? Comencé elaborando collares de semillas, de coco. Trabajaba manualmente, al suave me he ido comprando mis máquinas. Y hace 4 años hacia acá estoy trabajando el vinil, elaborando los bolsos, diferentes estilos. Ya está allí pegado, le pasan la sobrecostura. Bueno, el reciclaje para mí, aparte de que es un ingreso económico, es una manera de distraerme, ¿ya? y de crear nuevas técnicas, nuevas cosas. Entonces, a nivel personal, es mi distracción y mi economía. ¿Y sabes qué me decía? Uy, me decía cuando les ofrecía mis chapas, los collares. Esto es basura, yo no lo pongo eso, eso es basura. Pero de esa basura yo saqué el dinero y saco dinero de esa basura. Anteriormente estuve trabajando, elaborando polines, muebles de polines, en reciclaje. Hacíamos mesas, sillas, casitas de perro. Comenzamos a elaborar sandalias. La pieza de abajo de madera y el resto lo elaboramos con vinil. Después de eso, elaboramos lo de los bolsos vinílicos, que ya han sido para ir a la playa, mochila, canguro. Bueno, y ahora pues que estoy en este proyecto. Y la concha del coco, ahora compro el coco entero, voy allí al mayoreo y compro los cocos grandes y yo hago todo el proceso, la comida se hace en pedacitos. Pero saco mis chapas de eso, saco mis collares y hago artesanías finas. Pero hay mucha gente que no te lo aprecia. Lo mismo con estos bolsos, hay unos que no te lo van a apreciar y te pueden hacer sentir menos por lo que estás haciendo, pero hay otros que no. Hasta se quedan asustados, mira qué lindo te quedó y ese. ¿Puedo hacer vinos naturales de fruta, de Jamaica, coyolito, guayaba, piña? Los encurtidos, chilero y encurtido. También jalea, mermelada. Todo esto surgió a raíz de que fui madre soltera. Madre adolescente soltera. Al tener un hijo a temprana edad, sin haber terminado los estudios y no tener cómo generar ingresos y saber bien que un hijo genera, pongámosle, gastos, pues porque hay que comprar pañales, la leche y todo eso, entonces comencé a estar elaborando pequeñas cosas de costura, hacía camisas y las vendía, reparo pantalón y todo eso. Entonces, de una cosa me ha llevado a otra. Entonces, la necesidad de generar dinero en mi casa me ha llevado a ser una persona emprendedora y hacer diferente tipo de cosas. En general con el grupo que he trabajado, me gustó mucho porque
que avanzaron bastante, aprendieron técnica, sacaron nuevos estilos ellas también. Y potencial, claro, hay bastante potencial. Miré que las muchachas están bien capacitadas para seguir trabajando. Intercambiamos ideas. Ahorita, ¿no? Como están, había personas mayores y menores, no es lo mismo porque unas ya saben y hay otras que no, pues por lo menos las adolescentes todavía no saben usar, no sabían usar la máquina, o saben usarla, pero hay que trabajar más con ellas para que puedan avanzar más. Pero sí hay entusiasmo, hay interés de querer aprender. En ese aspecto de ellas están bien interesadas. Ahí. Entonces, ahí, ahora vos vas a venir y vas a que la aguja, tratar de que la aguja quede adentro. Venís vos con tu talón sin presionar el pedal, vas a mover la rodilla, ahora lo dejas caer y ahora al suavecito. Al suave ahí, deja que la aguja entre en la tela con tu rodilla, como ves. Yo pensaba que era mi tela. Me lo vas a traer al suave. Suave. Mi nombre es Candida Rosa Salgado González. Tengo que hacer este. Siempre he sido una mujer decidida a lo que yo voy a hacer, siempre confiando en Dios, que el Señor me ayude a salir adelante, que me dé entendimiento y sabiduría, porque la enseñanza viene de lo alto y también aprovechar cuando las personas o los proyectos lo apoyan a uno, hay que aprovecharlo porque no es a cada rato. Dentro de este proyecto me gustó todo lo que hablábamos en las capacitaciones, en las reuniones, porque era una parte de consejería, era una parte para que nosotros entendiéramos y que los despojáramos de muchos problemas que tal vez teníamos en la casa, pensamiento en los hijos, en los quehaceres. Y eso a la mayoría lo atrasa, pero yo siempre he dispuesto en mi vida a aprender lo que no sé para seguir adelante. También puedo implementar un negocio a través de lo que yo he aprendido para ir a vender bolsos, diferentes churas, para ponerle más a la venta. Bueno, el total de bolsos que yo he dado, hecho por mi mano, en máquina, mano, con diferentes churas, 48 bolsos, 66 bolsos. Mire, ¿hace cuánto le doy? De antes, yo salía a vender bastante, vendí en el campo, se me vendía rápido porque eran colores emocionados, más para mujeres, poco para varones, pero les han gustado porque ellos cuando caminan sus cosas no se les mojan y a la gente le gusta el tipo material también. Es una venta, puede que está a la venta y se va rápido. Sí. ¿Y esto está para cortar? Bueno, en mi economía me ha ayudado, tuve un hijo en la cárcel, preso, y a través de esto me tuve una distracción diferente. No pensaba, yo sabía que mi hijo estaba preso, pero yo pensaba que con esto que yo estaba aprendiendo también iba a apoyar a mi hijo en la alimentación, en lo que necesitaba, en la pasta, el sobrante, su ropa, su camiseta. El alimento no me fallaba, los jueves que yo iba a visitar a mi hijo, más de 500 córdobas en compra le llevaba a través de lo que hacía de los bolsos. Mi familia dice de que ellos quieren anexarse a mi hija, a mi nuera y otras personas más porque me han visto el trabajo que yo he hecho y a ellas les gusta. Y entonces me imagino que esto va a parar largo, va para adelante.
siempre golpea mi puerta, yo abro y se esconde.